Del viaje, segurísimo, si es que salía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que antes del concierto de Navidad, que también colaboramos con ellos, me dijo que sí, que efectivamente les habían seleccionado, porque la selección ya de partida, la selección no es fácil, es complicada. Y bueno, pues me dio una gran alegría, nos llevamos todos una gran alegría, ellos más, por supuesto. Y bueno, la siguiente participación, pues dijo, bueno, pues para las jornadas de la verdura, como todo el mundo sabe, elaboramos un vino que se hace especialmente para las jornadas y le quedamos en que parte de la recaudación de ese vino pues iba destinada a promocionar el viaje que iban a hacer a Holanda. Pero bueno, no queríamos que se quedase ahí, queríamos conseguir más financiación, puesto que el viaje son muchas personas las que se desplazaron, queríamos ir un poco más allá. Y entonces decidimos hacer un concierto, que es este concierto, pero claro, antes de que ellos fueran a Holanda, pues ellos estaban centrados en lo que tenían que estar, y es en preparar el concierto de Holanda. Entonces dijimos con Eduardo, bueno, nos centramos en el concierto de Holanda, lo vamos a hacer muy bien, y entonces después cuando vengáis de Holanda, como seguro que la actuación va a ser memorable, vamos a hacer un concierto en homenaje al tercer puesto que consiguieron en Holanda. No, para mí no fue sorpresa, la verdad. Y así es. Entonces este concierto es un poco homenaje a la gran actuación que hicieron ellos en Holanda. Y de paso, la recaudación de las entradas de este concierto va destinada también al patrocinio, aunque el viaje ya haya sido, pero yo sé que ellos tuvieron que poner dinero incluso de su propio bolsillo para hacer este viaje. Y ya la última sorpresa ya fue cuando me enteré de que además tenemos aquí a los calaburritanos de honor. Enhorabuena a todos. Esto no se esperaba. Y bueno, nada más, dar las gracias a la banda otra vez. Espero que les guste la actuación. Bueno, espero no, estoy seguro que les va a encantar. Y ya os dejo que hable un poco a Eduardo, que es el director de la banda. Bueno, voy a intentar ser breve, porque ya es un poco tarde y nosotros lo que nos gusta realmente es tocar. Pero bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros poder estar hoy aquí, haber cumplido un poco las expectativas que planteamos
con creces, ¿no? Porque tener la medalla de bronce es una, supera mucho lo que pensamos en un principio. Entonces, yo lo que quiero en nombre de todos nosotros es agradecer a, en este caso, a Bodegas de un Vino, pues que apostaría por nosotros, ¿no? Porque yo cuando entré en su despacho, pues, vamos, no sabía muy bien dónde me metía, ¿no? Y de hecho pensé que igual me sacaban de allí y me decían, sí, bueno, date una vuelta. Y sin embargo, apostó fuerte por nosotros y creo que nos ha salido bien a los dos, o a la banda y a Bodegas. Entonces, bueno, sin más, os dedicamos el concierto a Bodegas de un Vino y, por supuesto, a todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, para finalizar ya daros nuevamente las gracias a la banda de Calahorra, los Calahorranos de Honor, desde 2013. Ha sido un verdadero placer. Estoy convencido que no va a ser la última vez, que va a haber muchas más. Gracias a todos por su asistencia. También me ha sorprendido gratamente. Y nada más, ya al fondo vamos a dar un catering. Agradecer, aunque se me olvide, agradecer a todos nuestros colaboradores por organizarse, que sin ellos no podíamos haber organizado este concierto, a los autobuses para, a personal y eventos, a restaurante de Calahorra y bueno, a la onda de Calahorra, por supuesto, y al ayuntamiento, que también nos ha colaborado con nosotros para poder organizarlo. Y nada más, felices fiestas.